El informe sobre la infancia en España 2012-2013. El impacto que la crisis está teniendo en los niños. Informes como este, que a cualquier gobierno honesto debe llamarlo a la acción y a la respuesta institucional para evitar que pase lo que está pasando. Miren ustedes, y la iniciativa responde a las necesidades que tiene Andalucía, pero responde a las necesidades que tiene el conjunto del Estado español. Este es el riesgo de pobreza por comunidades autónomas de niños de 0 a 17 años. Esto es Andalucía, 24,6%, y esta es la media nacional, el 26,2%. El riesgo en Andalucía está 2 puntos por debajo de la media nacional. Por eso le pedimos, en nombre de los que forman parte de esta estadística, que no son números, que son personas, que son familias, que se sienten a la mesa del diálogo y que hagan posible lo que viene pidiendo el presidente de la Junta de Andalucía de manera reiterada, una estrategia nacional de todo el país, haciendo patriotismo de verdad con los españoles que lo están pasando mal, una estrategia nacional de lucha contra la exclusión social y la pobreza y apoyo a las familias en España. Lo pedimos porque creemos que es justo, porque es la dura realidad a la que se está enfrentando este país. Y un país que está entre las 10 primeras potencias económicas mundiales no puede permitirse el lujo, la tremenda injusticia de tener más de 3 millones de hogares en estos momentos en España que no tienen garantizada una renta y a las que se le ha complicado su futuro y sus expectativas. Hoy, con claridad y con contundencia, el ministro Arias Cañete debería ser capaz de plantear como irrenunciable aquellas cuestiones que son fundamentales para garantizar una PAC que responda a las necesidades que tiene el campo andaluz. Andalucía se está jugando 2.000 millones de euros al año en fondos agrarios, que son absolutamente esenciales para el mantenimiento de nuestras estructuras agrarias, de nuestra estructura productiva en el sector primario, para el mantenimiento de la renta en el medio rural de nuestra comunidad autónoma, del empleo y de la población en el medio rural. Lo que está proponiendo Andalucía es muy razonable, ¿eh? Lo que ha planteado Andalucía en todos los temas que tienen que ver con el nivel de endeudamiento, con la distribución del déficit, con la aplicación del modelo de financiación, con la aplicación del fondo de liquidez autonómica, siempre ha sido muy razonable. Nosotros jamás hemos jugado contra el interés general, ni hemos querido un trato de discriminación positiva hacia Andalucía, ni un trato preferente. Lo que queremos es que se garantice la financiación de los servicios públicos esenciales, que se respeten las situaciones diferentes que tienen cada uno de los territorios, que desde luego no se tomen medidas que beneficien a unos territorios frente a otros, como se ha tomado a la hora de la distribución del endeudamiento o del fondo de liquidez autonómico, de manera clara y absolutamente injustificada, perjudicando siempre a Andalucía, o como se está aplicando el modelo de financiación autonómica, ¿no? O la mayor recaudación que se está produciendo por la subida del IRPF y del IVA, que por cierto no ha llegado a Andalucía, no sabemos si ha llegado a otras comunidades autónomas, a pesar de que tenemos esos impuestos cedidos por el modelo de financiación, ¿no? Por lo tanto, lo que nos gustaría es que empiece de una vez por todas a tomarse medidas razonables, transparentes, consensuadas, que primen el interés general y que garanticen la financiación de los servicios públicos esenciales.